¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, para conocer los mejores detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG hoy para conocer acerca de la carrera de Psicología Clínica y qué mejor manera de conocerla con los graduados de esta alma mater. Psicóloga Jessica Barba, psicóloga clínica, para hablar acerca de su experiencia en la UCSG. ¿Cómo está? Bienvenida a Agenda Universitaria. Okay, muchas gracias por la invitación. A ver, te cuento mi experiencia como estudiante en la universidad. Realmente para mí fue algo, es que es diferente pues el cambio, ¿no? Del colegio a la universidad, es la responsabilidad de uno mismo. Pero dentro de la carrera, lo que a mí me fue formando, lo que viví fue justamente la seriedad en lo que nos iban enseñando en la formación, el criterio y la orientación de nuestra práctica clínica, ¿no? Ya cuando salimos de la universidad, entonces tuvimos experiencias de irnos, por ejemplo, a prácticas, a jardines, nos íbamos a tomar clases en el Instituto de Neurociencias, que tienes experiencias como para ti muy nuevas, ¿no? Porque ves a gente que está totalmente en situaciones emocionales, totalmente perdidos, entonces tú vas viendo todo este tipo de se puede decir, de grupo de personas, ves a niños que están en estas dificultades. Claro. Pero lo bueno desde la carrera es que en la medida que tú vas pasando, te van llenando y complementando de prácticas. O sea, te van teniendo, tienes un camino de poder acercarte, ya tener un abordaje con niños, con los padres, con entrevistas clínicas, que cuando ya sales al pregrado, o sea, las prácticas profesionales, tú vas con ya más experiencia por todas las prácticas que hemos hecho a través de los años de la U. ¿Usted siempre supo que quería estudiar la carrera de Psicología Clínica? Sí, siempre supe, pero ¿qué es lo que...? Hay ciertos factores que uno puede ir como diferenciando o a qué lado se va un poco inclinando más, ¿no? Hay ciertas cosas, por ejemplo, a mí me encantaba, o dentro de las cosas me gustaba mucho escuchar a mis amigas. Okay. Escuchar a mis amigas, ver cómo soluciono cierto tipo de cosas, ciertas cosas sociales. Entonces ya tienes como un cierto criterio para poder ir como un poco definiendo qué es lo que te gusta, ¿no? Pero siempre está como que la ayuda del otro o la parte del servicio, que eso hay que uno ir identificando para poder elegir bien qué es lo que quieres. Cabe recalcar que dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil existe la carrera de psicología, tal como psicología clínica y psicología organizacional. Muchos chicos a veces están en el colegio y deciden tomar la carrera de psicología, pero no entienden tanto cuál es la diferencia de ambas. Cuando se trata de psicología clínica, ¿a qué se refiere y qué es lo que van a hacer aquellos que escojan esta profesión? Ya mira, cuando uno ingresa a la universidad, tú entras los dos primeros años, tú entras como a la parte de psicología general, psicología básica, que te dan normalmente todo lo que es en general, entrevistas, la historia de psicología, teorías de la personalidad, cosas que son básicas, y después tú eliges la especialización. Por ejemplo, eliges psicología organizacional, que tiene que ver con todo lo que es organización, empresas, y psicología clínica, que tiene que ver con las dificultades emocionales a las personas, con los procesos psicológicos, con toda la parte emocional, para poder tener una mejor dirección o orientación con las personas que necesitan ayuda. ¿Qué tiene que tener una persona que estudie psicología clínica? Tal vez a veces hay características que tiene una persona cuando se dedica a una profesión. Tal vez dentro de lo que usted piensa, ¿qué es eso que tiene que tener un psicólogo clínico? La escucha. Tiene que tener el don de poder escuchar desde una posición de terceros, o sea, de una posición de no te afectarte tú personalmente y ser totalmente neutro. O sea, puedas escuchar eso. Yo creo que es un punto muy importante las personas que puedan seguir esa carrera, el don de la escucha. ¿Actualmente a qué se dedica, psicóloga? Bueno, yo actualmente pues tengo mi consultorio, atiendo a pacientes, pero yo trabajo con la parte psicológica y también la parte emocional, que tiene que ver todo con la gestión de emociones. Okay. ¿No? Que una parte son los procesos psicológicos, todo lo que es el conflicto que lleva en flujos de pensamiento, todo lo que te pueda tener atorado en una historia, y también la parte emocional, porque toda esta crisis de pensamiento te va a generar un efecto físico. Entonces es la parte emocional, te genera tristeza, rabia, coraje, lo que puede hacer, ¿no? Entonces trabajamos directamente con el sufrimiento del ser humano, o sea, qué es lo que hace que lo tiene bloqueado en una situación. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, si usted quiere seguir conociendo más información sobre la carrera de Psicología Clínica de la UCSG, no se despegue, que ya volvemos.
amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la psicóloga clínica Jessica Barba acerca de esta profesión, esta carrera tan importante dentro de la vida del ser humano y entenderlo a veces cuesta un poco, pero es bastante importante cuando uno ya reconoce este tipo de carreras tan importantes en nuestra sociedad. Hablábamos un poco en el corte acerca de esta carrera. Primero preguntarle un poquito cuál es la importancia de promover dentro de nuestra sociedad personas que estudien la carrera y que comprendan de qué se trata. Mire, pienso que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo ya me gradué hace años y culturalmente el colectivo tenía una información sobre psicología, sobre que el que va al psicólogo está loco. Pero ahora, con el tiempo, yo veo que hay un cambio de mentalidad. Entonces, es importante porque las personas, al tener más información, tienen la posibilidad o ya hay como información de que tienes que cuidarte, o sea, que tienes que trabajar con tus emociones, que tienes que trabajar con tus conflictos y no con otros, sino que contigo mismo, con ayuda profesional. Pienso que colectivamente y culturalmente esa es la tendencia, a buscar terapia. Más adelante esa va a ser la tendencia. En mí, al principio no tenía pacientes, ahora tengo la consulta copada, y con pacientes jóvenes. Okay. A partir de 20 años a 30 años tienen ya la conciencia de buscar ayuda profesional para sus crisis emocionales. Entonces me parece súper buena. Creo que es una carrera que a futuro tiene muchas posibilidades. Hay algo que es bastante también de admirar y uno viéndolo desde afuera se pregunta, ¿un psicólogo clínico tiene que lidiar con pacientes que muchas veces tienen problemas? ¿Cómo hace el profesional para tener como una coraza y no transmitir a todo aquello que uno tal vez puede sentir escuchándolo? Sí, sabes que lo que tú me dices es súper importante porque es algo que yo lo he experimentado y tengo información de algunos lados, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo decir de la universidad y de la formación de psicología clínica y qué es lo que a nosotros siempre nos dijeron? Es importante que ustedes pasen por su propio análisis, para que puedan conocer sus debilidades, para que puedan ver en qué están bloqueados y no llevar tu historia personal a la consulta con otras personas. ¿Por qué? Porque te identificas con las historias. Entonces, de repente viene una señora, si no trabajas tus partes personales, lo que a ti te genera debilidades, por ejemplo, ustedes ya salen a la consulta, ya estudiaron, salen a atender, ¿qué es lo que pasa? Si tú no pasas por este análisis personal, viene una señora que de repente se parece a tu mamá y comienzas a identificarte con esta paciente, pero ya no de una neutralidad, sino que con la parte de tu madre. Entonces, no te da la facilidad para que tú puedas tener un trabajo terapéutico totalmente limpio. Entonces, siempre nos han dicho, pasa por tu análisis para que tú puedas abordar una problemática sin tus intereses personales. Yo siempre recomiendo, es más, a todos los psicólogos, que pasen por la parte de su análisis, porque también nosotros somos seres humanos, también a nosotros nos pasan crisis, también estamos dentro de una sociedad que nos debilita, entonces necesitamos tener criterios, terapia, buscar momentos de gestión de estrés, de emociones, como profesionales para poder dar una ayuda mucho más profesional. ¿Dentro de la academia se trabaja también en este proceso? Sí, sabes que sí, inclusive en la formación mismo, en los últimos años, a nosotros en la universidad puso un consultorio en el cual uno podía ir a hablar de sus temas, ¿no? Porque nosotros también estamos en esa época en prácticas preprofesionales. Entonces, ¿qué es eso? Ya estamos lanzándonos, experimentando ya con pacientes. Entonces, sí nos afectaba, sí nos poníamos mal. Entonces, la universidad lo que hizo fue dar un consultorio de psicología para que uno pueda ir allá a hablar de todas estas dificultades que se le presentan al momento de la práctica o al momento de la clínica. Eso me parece muy buen apoyo de parte de la universidad porque a nosotros nos va dando el criterio de saber que tenemos que trabajar también nosotros como seres humanos, independiente a ser el profesional. Hablando acerca también de las prácticas, ¿cómo fue este primer contacto con la vida profesional al tener pacientes y ya usted como profesional el poder atenderlos? Mira que es algo cómico, ¿no? Porque cuando uno sale de la universidad sale joven, o sea, sale jovencita. Entonces, uno de los lugares donde yo hice las prácticas profesionales fue el hospital Solca, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Entonces, ahí yo tuve mi primera experiencia.
Entonces, pero mira que para mí, para como experiencia, yo fui a trabajar en el área de cuidados paliativos. ¿Qué es el cuidados paliativos en Solca? Es una área donde atienden a pacientes que están ya fuera de tratamientos activos. Significa que son pacientes fuera de recursos terapéuticos y con terminalidad, o sea, son pacientes terminales. Y a mí me tocó ir a trabajar en ese momento. ¿Cómo fue mi experiencia al principio? Los pacientes al principio no me tomaban en serio porque me veían muy joven, ¿no? Pero en la medida que pues iba haciendo entrevistas, me les presentaba, trabajaba con los familiares, pues comenzaban a ver de una manera un trabajo. Pero al principio sí, o sea, el área que a mí me tocó fue trabajar con la muerte, directamente con la enfermedad, con la muerte, con la tristeza, con problemas familiares, con economía. Entonces, sí me afectaba, yo sí llegué a sentir que me afectaba, pero durante muchos años yo estaba en análisis. Entonces, yo he seguido mi terapia y he seguido a la par con mi práctica profesional. Entonces, eso ha sido como para mí una base para mi práctica, ¿no? Pero sí, por supuesto, me chocó y al principio hubo un momento en que me lloraba porque veía a una paciente que estaba muriendo. Entonces esas cosas, esas experiencias uno no las tiene hasta el momento de las prácticas, antes de salir ya a tu encuentro real, ¿no? Con un paciente. Sin duda son detalles importantes a todos aquellos que están estudiando o piensan estudiar la carrera de psicología clínica, y con esta información nos vamos a una pequeña pausa. Pero al regresar seguiremos conversando con la psicóloga clínica Jessica Barba, así que no se despegue de UCG Televisión, que ya regresamos. CSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En este último bloque también aprovechar un poquito a la psicóloga clínica, que con toda esa experiencia, hay personas que siguen estudiando la carrera y merecen conocer a qué se van a enfrentar una vez en la vida profesional de un psicólogo clínico. Ciertos tips, ciertos consejos para sobrellevar todo aquello que les toca en la vida profesional. Mira, y te vuelvo a decir nuevamente, la formación de la universidad en nuestra profesión a mí me parece una de las mejores de Guayaquil, al menos. ¿Por qué? Porque te van enseñando en cada materia, en cada práctica, en cada experiencia que tú tengas, el respeto por la información del paciente. Que eso es básico, es súper importante, ¿sí? O sea, el cómo tú puedas dirigir y respetar todas las palabras, todos los conflictos, todo este entramado del paciente que sufre. Entonces, te enseñan a tener una discreción y sobre todo el respeto, porque estás tratando a un ser humano que por cualquier acción de nosotros, ellos pueden tener una conducta violenta hacia ellos. Entonces, acá te dan una formación justamente tan minuciosa de poder ir abordando al paciente desde sus estructuras tan delicadamente para no dar un golpe fuerte y que genere un cambio. En mi experiencia, como les decía, en Solca yo tuve practicantes de otras universidades, ¿no? Y ahí veía la formación de los de la Católica, los de otras universidades, y realmente estaban
no las veía como que con la misma dirección en cuanto a buscar su terapia o en cuanto a la discreción que pueden tener con el paciente, ¿no? Porque obviamente son otras orientaciones. Pero yo puedo decir en mí, desde lo personal y desde mi experiencia clínica, la formación que te dan acá, que es una orientación psicoanalítica, que te llega un poco más allá del comportamiento, sino que justamente trabajamos con la palabra del sujeto, te da las pautas para ser tan respetuoso con este ser humano que está contándote toda su vida, toda su dificultad. Entonces, eso es lo que a mí más me ha gustado también de la universidad. O sea, que nos han llevado a poder acogerlos de una manera en que el sufrimiento se vaya dispersando en la medida que se vaya trabajando, ¿no? Pero desde el respeto como ser humano. Hablando acerca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, también preguntarle cómo son las clases de psicología clínica. Muchos se han de preguntar qué es lo que se ve, qué materias son las que uno tiene cuando estudia esta carrera. Mira, las materias básicas, ¿no? Que son la historia de la psicología, teorías de la personalidad. Nosotros tomamos test, por lo cual tenemos que aprender un poquito de estadística, un poquito de matemáticas, pero no es lo fuerte. Normalmente lo fuerte son las materias que llevan orientadas justamente a la parte clínica, que es súper interesante. O sea, los profesores mismos te dan esta apertura y te motivan o con la explicación que ellos hacen, te generan a ti motivación de seguir leyendo, seguir aprendiendo. Pero las materias, por ejemplo, una de las mejores es que te enseñan un poco las personalidades, teoría de la personalidad, psicología evolutiva, que te van enseñando todos los estadios del niño, desde el vientre, desde cómo evoluciona, los primeros meses, la parte infantil, la adolescencia, la adultez. O sea, te van enseñando tantas cosas que uno no sabe y puedes ir teniendo tanta información del ser humano que las materias que están escogidas justamente en la malla son las indicadas para poder hacer tú bien una práctica clínica. Hablar un poquito también acerca de los docentes que imparten estas clases. ¿Recuerda alguno en particular? Muchos. En mi época, bueno, ahora ya no nos acompañan dos. Estaba Nora de Medina, una excelente psicoanalista y era directora de carrera, pero era una mujer totalmente entregada a la parte clínica, a la parte de la docencia. Por ejemplo, ella a mí me parecía una mujer que te podía hacer entender desde una manera tan práctica cómo seguir tu proceso en las prácticas clínicas o cómo te enseña desde los estudios de caso. Una de las cosas que a mí me encantaba de las clases es que, por ejemplo, veíamos películas. Okay. Veíamos las películas y después nos reuníamos a hacer el estudio clínico de los personajes de la película y damos un concepto clínico desde el psicoanálisis sobre la película. Entonces son muchas cosas desde los dibujos, por ejemplo, los tests. Te enseñan a tomar test, tú ves test proyectivos, los test de ejecución, que es para medir todo lo que es coeficiente intelectual, pero los test proyectivos, que son los que nosotros más lidiamos, son test que te enseñan desde un dibujo, desde cómo está, si el dibujo está grande, tiene un significado, porque esta persona lo dibuja así. Entonces siempre te van dando como la curiosidad de ver cómo vas entendiendo o poder ayudando a la persona que lo necesita. Entonces por ahí un poco. Hablar acerca también de sus experiencias en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Me indicaba por ahí más o menos el año en el que se graduó, pero pues hablar acerca de su experiencia universitaria. Bueno, mi experiencia universitaria fue bonita, ¿no? Porque en la facultad tiene como tres carreras más. Tiene comunicación, tiene pedagogía y tenía en ese tiempo literatura. Pero era una conjunción de facultades, o sea, de ¿qué se puede decir? Diferentes carreras que todos se podían hablar. Eso me encantaba. Tú llegabas y todos se saludaban, te reunías, por ejemplo, a tocar música y cantar, o sea, todo lo que es el compañerismo que se puede dar y se puede generar en la facultad, me parece súper bueno. Pero también la parte de la formación, pues la formación académica me gusta mucho porque haces muchos trabajos. Entonces trabajas en grupo y puedes tener información o maneras de puntos de vista desde otros lugares, desde otros amigos, ¿no? Esa es una de las experiencias. Otra de las experiencias que ahora ya no da. Recuerdo mucho un profesor, hace muchos años antes cuando era libre de humo. Por ejemplo, una de las cosas es que siempre desde que llegas a la facultad nadie tiene título, desde los profesores tú los llamas por el nombre. Claro, eso con el respeto que es con el nombre. Entonces, estas cosas, sentirte la libertad también de que hay profesores que... Había un profesor, por ejemplo, que él te dejaba fumar en la clase, dentro de la clase, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, antes, es como antes, ¿no? Pero es súper como que una carrera que tiene su importancia, tiene su seriedad, pero sí
también te brinda esta parte un poco relajada, ¿no? Uh-huh. De que te sientes en convivencia con el grupo. ¿Cómo es también el tener que compartir con aquellos que tal vez están dentro de esto que es mi carrera, psicología clínica, pero a la larga van a ser futuros profesionales y van a ser mi competencia dentro de mi misma área? ¿Sabes qué? Pienso que competencia no hay porque hay mercado muy grande, o sea, y la tendencia es a trabajar emocionalmente. Entonces vamos a necesitar mucho más psicólogos para lo que se viene. Entonces no veo competencia, más bien veo apoyo para la sociedad mientras haya más profesionales donde busquen poder brindar sus servicios en apoyo a la comunidad o al ser humano. Pienso que la competencia no se da porque se va creando una mejor sociedad. ¿Existen distintas especialidades en lo que se refiere a la psicología clínica? Si yo estudio esta carrera, ¿puedo trabajar con grupos determinados? Claro, tú puedes trabajar con grupos determinados, puedes hacer grupos monosintomáticos, puedes hacer terapias grupales. Por supuesto, la psicología clínica te abarca desde que tú puedas trabajar en un hospital, ¿no? Okay. En un hospital dando atención y apoyo a los familiares y a los pacientes, a los enfermos. Puedes trabajar también en escuelas, puedes trabajar en tu práctica privada. También hay lugares en empresas, que hay empresas que independiente, el psicólogo organizacional tiene su departamento clínico y tiene un psicólogo clínico, ¿no? Pero para la ayuda a los trabajadores de la empresa. Tienes también trabajos para proyectos. Ha habido compañeros míos que no se han dedicado mucho a la parte clínica, uh-huh. pero sí se han dedicado a la parte de estudios, docencia y proyectos, a la parte social. O sea, no solo te ubicas o no solo te enfocas a la práctica del uno al uno. Es una carrera donde tú te puedes ampliar, ¿no? Porque puedes también dedicarte a hacer... hay especializaciones ya a nivel de maestría, muchas, pero puedes trabajar también en la parte judicial. O sea, el campo laboral realmente es muy grande porque estamos trabajando con seres humanos. Entonces tienes ahí el recurso. Existen estas distintas especialidades, pero también existe aquello que usted nos mencionaba, como es la consulta privada, cuando ciertas personas deciden tener su consultorio, atender a sus pacientes. Cuando uno recién sale de la universidad, ¿cómo ir consiguiendo pacientes? Tal vez han pasado algunos años, ¿cómo puedes ir agarrando pacientes tú también? Sabes que eso es una de las cosas que justo comentaba con una compañera que quiere que la hija siga psicología. Ok. Entonces yo le decía, mira, ella no ejerce. Entonces la hija sí quiere, ella solo estudió, pero bueno, no ejerce por situaciones. Entonces yo le decía a ella, mira, esto de se me olvidó. Me emocioné por el tema y se me olvidó. No, correcto, sí, que cómo conseguir pacientes, cómo ya, hacer mira, para conseguir pacientes. Yo comencé a trabajar, mira, una de las cosas es que justamente yo me quedé trabajando en Solca. Okay. En el área donde yo hice las prácticas me quedé trabajando y así una colega más por nuestro servicio. Ahí, obviamente, al principio yo no tenía pacientes porque todavía estaba con la duda de salir particularmente, ¿no? Okay. Pero siempre encuentras grupos o personas que quieren lanzarse. Entonces, yo como comencé mi práctica acompañada de una doctora que se puso su consultorio y yo la subarrendaba. Okay. Al principio, obviamente, como no me movía mucho, particularmente solo estaba en la institución, pues tenía referencias a nivel de médicos, pero no tenía tantos pacientes. Por situaciones personales, yo renuncio a Solca y ya me dedico a la consulta como tal privada, pero ya después de 10 años. Ya después de 10 años es donde ya tengo mi consultorio, claro. Y donde ya tengo referidos. Entonces, hay muchas compañeras que trabajan, por ejemplo, con redes sociales y les va súper bien. Yo no trabajo con redes sociales, yo solo trabajo con referidos. Y solo con referidos tengo mi consulta llena. Antes de finalizar entonces, ¿usted, psicóloga, recomendaría estudiar la carrera de psicología clínica acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Totalmente y ciegamente, o sea, desde la parte tan creo que profesional y desde la seriedad que he visto todo este tiempo en mis años de trabajo, es una carrera que ya tiene trayectoria, que ya tiene años. Entonces, al tener años, te dan una orientación mucho más fija, saben los campos de trabajo y saben direccionarte a dónde tú puedes ir a trabajar con toda la seguridad del conocimiento que tú puedas dar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Uh-huh. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal Universitario.